Hola, mi nombre es Santiago Valencia, candidato a personero de décimo B. Hola, yo soy Alejandro Caviedes, candidato de personero de décimo B. Y les venimos a contar hoy qué hace un personero y qué no hace un personero. Principalmente, un personero es la persona que siempre va a estar acompañándolos, que va a estar pendiente de ustedes y va a resolver los problemas que tengan. Y también es un puente entre los comités y entre ustedes para que nunca se sientan excluidos y tengan también opinión ante las directivas. Y lo que no hace un personero es ir hacia ustedes y proponerles cosas que no va a hacer o posiblemente sí vaya a hacer, pero eso es más el consejo estudiantil que propone. Nosotros solo estamos acá para ayudarlos y para apoyarlos en los problemas que tengan y se hagan cumplir los derechos del estudiante. Personero es el representante ante ustedes sobre el comité de promoción, comité de convivencia. Es una persona a la cual va a hacer que sus derechos sean respetados en todos los comités, saber sus problemas, poderlos ayudar. Un personero no es una persona que les va a proponer ideas, que las va a hacer cumplir. Un personero es una persona que siempre los va a estar representando y los va a estar ayudando. Cuando necesiten solucionar sus problemas, el personero va a ser el mediador entre las partes. Principalmente un personero ante preescolar y primaria tiene que hacerse conocer, tiene que estar pendiente de ellos, tiene que ver qué problemas tiene, también principalmente tiene que ir a los encuentros matinales y hacerse conocer en cada curso para que como los estudiantes de preescolar y primaria quieran como a mi edad ser personeros y también tener como las bases para ser un buen líder. Yo creo que los compromisos que hay que mostrarles a los jóvenes de preescolar y primaria son muy importantes. A los de preescolar hay que formarlos, hay que comenzarlos a ser líderes. A los de primaria hay que también hacerlos líderes para que ya cuando sean grandes puedan ser personas. Mostrarles las verdades de Colombia a los de primaria. A preescolar hay que comenzarlos a formar con actividades didácticas. Yo creo que también formándolos desde que no hay que ser corruptos, mostrándoles qué es la corrupción, qué afecta a la corrupción, qué está pasando con la corrupción, qué hizo que en La Guajira se mueran niños, gracias a eso está la corrupción, entonces se roban plata, gente muere. Yo creo que hay que comenzar a mostrar la verdad a los jóvenes. En este tema, un personero puede enfocarse en esos temas haciendo actividades de liderazgo, fomentando más el respeto y la convivencia entre los cursos. Y como hemos visto en los años anteriores, un curso empieza el año como siendo muy separado y termina el año siendo como un curso muy unido. Entonces yo creo que desde el principio de año cada curso tenga su convivencia y se puedan ayudar el uno al otro. Bueno, yo creo que eso hay que mostrárselas a los estudiantes porque es muy importante que sepan qué está pasando en el colegio, porque ellos hacen parte del colegio y eso se puede llevar a cabo en encuentros matinales, comentándoles qué pasa en los comités, qué pasa alrededor del colegio, qué se está planteando, qué se quiere cambiar, qué está pasando con sus derechos. Bueno, un personero principalmente tiene que luchar por los derechos del estudiante, siempre y cuando mirando los deberes también que tiene un estudiante. También tiene que replantear algunos acuerdos porque los estudiantes también tienen que tener opinión, voz y voto. Entonces, pues yo principalmente creo que un personero tiene que hacer actividades de liderazgo y fomentar como la libre expresión. Yo creo que la cualidad más grande que tiene Alejandro es lo sociable. Yo creo que él es muy sociable y eso le ayuda a su campaña. La mejor cualidad es la bondad, porque yo creo que mi compañero está dispuesto a ayudar al otro y a todos los estudiantes y está comprometido a siempre escucharlos y a luchar por los derechos estudiantiles.